Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al taller Ecolectura. Hoy compartiremos datos curiosos de diferentes animalitos y una breve historia de Paco el cerdito. No te lo pierdas y vamos a verlo. Datos curiosos. El castor. El castor es un animal acuático y un mamífero. Y su actividad es nocturna. Al decir que son herbívoros, queremos decir que estos hermosos animalitos se alimentan de frutas, verduras, ramas y palitos. Construyen sus madrigueras y sus diques a las orillas de los ríos. Estas están hechas de ramitas y palitos. ¿Sabías que para construir sus presas, ellos mismos talan con sus filosos dientes los árboles? ¿Sabías que junto con el ser humano, los castores tienen la capacidad de modificar o de dar forma a la naturaleza? El zorro. Tienen un fino hocico y espesa cola. Las especies no siempre son de los mismos colores. Es un hermoso mamífero muy cauteloso y muy silencioso. Su dieta es muy diversa, puede comer plantas, frutas y animales. A él le encanta cazar en la noche. Ellos pueden habitar en diversos terrenos, sobre todo donde abunde el alimento. Inclusive pueden cavar y cazar debajo de la tierra. El leopardo. El leopardo es un animal muy imponente y hermoso. Se distingue por su color amarillo y sus hermosas motas negras. Este hermoso felino se adapta a todas las áreas y climas, menos a los desiertos. Es un mamífero carnívoro, es decir, le encantan todos los tipos de animales. ¡Wow! ¿Sabías que es el animal terrestre más veloz del planeta? Puede alcanzar una velocidad hasta de 115 kilómetros por hora. ¡Wow! Hola amigos, y para continuar con nuestro video sobre ecolectura, yo los voy a acompañar con el cuento de Paco el cerdito pirata. Este libro es de Karen Wallace y Bárbara Nansevin. Entonces, Paco era un cerdito que quería ser pirata. Tenía un parche, tenía una espada, tenía un sombrero de pirata. También encontró unos pantalones remendados en el pajar. Allá voy, gritó Paco. No seas tonto, Paco, se rieron los otros animales de la granja. Un cerdito no puede ser un pirata. No le hagas caso, Paco, se escuchó. Puede ser lo que quiera ser. Era Enriqueta la gallina. Paco se puso tan triste que fue a esconderse en el viejo bote del estanque. Enriqueta saltó al bote. Yo quiero ser un loro, chilló Enriqueta. Un minuto más tarde, entraron al corral. Soy Paco el cerdito pirata, gritó Paco. Y yo soy Lora, Enriqueta, chilló Enriqueta. El viejo bote de la granja se transformó en un barco pirata. Al abordaje, mis valientes, dijo Enriqueta. Jo, 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 rió Paco. Y fueron felices. Fueron los piratas más felices del mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, les cuento que las jirafas viven en las sabanas africanas. Duermen entre 5 y 30 minutos al día.
Estas son consideradas como uno de los animales pacíficos y fuertes. Llegan a vivir alrededor de 25 años. Cada manchita varía dependiendo de su tamaño, forma y color. La jirafa es el único vertebrado que no bosteza. El periodo de gestación de las jirafas está entre 14 y 15 meses. Las crías recién nacidas llegan a medir 1,8 metros de altura. Bueno, ahora les cuento que el pollito le encanta tomar el sol. Saben quién es el que manda. Forman jerarquías sociales muy complejas en las que cada pollito sabe su lugar en la escala social. Tienen movimientos oculares muy rápidos a la hora de dormir. Esto significa que sueñan de la misma manera que nosotros los humanos. Poseen receptores que les permiten sentir dolor y angustia. Las gallinas defienden a sus polluelos de los depredadores. Y finalmente, estos animales son muy valientes. Bueno, ahora les cuento que los conejos son 100% herbívoros. Tienen una dieta de pastos, plantas, frutas y verduras como la zanahoria. El conejo no puede vomitar porque su sistema digestivo no se lo permite. Sus dientes nunca dejan de crecer. De forma natural, los dientes se quedan cortos por el uso y desgaste cuando mastican. Para marcar territorios, se frotan la barbilla, lugar donde tienen sus glándulas olfativas. Y por último, en promedio viven 10 años, aunque en algunos casos la calidad de vida depende de cada especie. Te reto a hacer un video hablando y dando los mejores datos curiosos de tu animal favorito y compartirlo con el Biblioparque. Y si te gustó este video, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.